of the Dragon capsule, not the rocket. Prop load for Dragon took place weeks ago in just a few miles down the road in what we call Dragonland. And those propellants, they are MMH, or monomethylhydrazine, which is the fuel that we use. It's hypergolic fuel. And NTO, or nitrogen tetroxide, that's the oxidizer. Those two come together and they ignite in space to propel the vehicle. You don't need that TTEB or a third thing to ignite, because hypergolic propellants don't require it. You just need the fuel and the oxidizer. And as you just heard, propellant load has started on Falcon 9, and that's awesome. All right, so that that bipropellant system feeds all of the engines on Dragon. So Dragon has 12 service section engines in each. So there's three in each quad, three, 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 and three. Those are used for on-orbit maneuvering for Dragon. There's also four additional Dracos that are underneath the nose cone for large delta V maneuvers that the vehicle will perform. But the engines that that Nick Pacone was talking about earlier are Super Draco engines. We have two in each quad of the vehicle, so eight total, and those are bigger engines with a high-flow propellant system, and those are what lift Dragon off of Falcon 9 in the unlikely event of emergency that requires us to get off of Dragon, off of Falcon. Now, you probably remember, let's see, a Mercury, Apollo, Soyuz, they have that big pointy tower on top. That's the launch escape system for those vehicles. It is actually just another. Hola, a todos chicos. ¿Cómo están aquí? No para les go robot y bienvenidos pues a uno de los streamings, uno de los directos más tensos. Pues no sabemos pues qué va a pasar hoy día. Ya muchos no nos queremos comer el clickbait de SpaceX, así que mientras aquí vemos a esta chica cómo nos explica cómo va a salir el cohete. Pues bueno, gente, empezamos una nueva transmisión. Hoy día segundo intento o segunda ronda de participación de la nave Dragon Crew. Así que Dragon Crew Demo 2, dicho sea de paso. Muchas gracias, William, por ese grandioso like. Y bueno, estamos ahorita conectados al canal de YouTube, que, a ver, me he olvidado agrandar esto un poquito, pero creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Vamos a poner esto un poquito más grande. Muchas gracias, Silver Iván, por ese like. Vamos a ponerlo ahí, me parece. Ahí está bien. Y a ver, yo estoy en el canal de YouTube de SpaceX y lo están mirando 1.300.000. Que estoy un poquito ido porque me acabo de despertar, que me quedé dormido. Hay 1.362.000 personas conectadas en esta transmisión, que es más que las que hubo el día miércoles. Así que, bueno, supongo que hoy, al ser sábado, hay mucha más gente conectada a los streamings, al YouTube y todas estas cositas. Así que, pues, vamos a ver si hoy día sí nos vamos todos para el espacio. Y vamos a ver si hoy día el Dragon Crew sí llega a salir. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. No olviden dejar un grandioso like. Pueden dejar también su saludo, todo lo que ustedes quieran, aquí en la cajita de comentarios. Y pues su comentario va a salir ahí abajo en esa cajita azul, ¿vale? Y pues bueno, vamos viendo cómo se van preparando los astronautas. Ya los astronautas, los dos pilotos, los dos tripulantes están ya ahí listos, de nuevo con su tapa de chaufa ahí en el asiento, y pues al parecer están viendo alguna película o algo mientras esperan que les den la orden de lanzamiento. Faltan 31 minutos para el lanzamiento, así que pues vamos a verlos, vamos a escuchar un ratito a ver el canal. A ver, esto yo lo estoy escuchando en inglés, pero igual yo sé que ustedes son unos tigres, unos capos en el idioma inglés y lo van a ver. Y por cierto, muchísimas gracias a todos los que se están conectando para verlo junto conmigo, para verlo aquí todos juntos en Let's Go Robot. Aunque hay un montón de canales, supongo que lo están transmitiendo, pero muchas gracias por conectarse a este video. Vamos a escuchar un ratito y también vayan dejando aquí sus saludos, sus comentarios, lo que ustedes quieran, que lo estamos viendo aquí en la cajita azul. Yo hoy día vengo de IEEE. Tengo, a ver, aquí, ahí está, IEEE, que esto es de un IEEE Day. Así que hoy vengo IEEE a ver
este lanzamiento. Por aquí está un experto en el tema que es Luis José, un abrazo enorme para ti, hermano, que dice que hay 60% de probabilidad que no se lance. Posible el tercer intento es mañana. Bueno, el leer de que hay 60% de posibilidades me alegra un poquito porque hasta más temprano creo que la probabilidad estaba en 50. Así que, bueno, si tenemos un 60%, está ok. Juan Pérez dice saludos, presente como siempre en los en vivos, y no sé por qué lo borró, pero bueno, lo borró. Así que bueno, vamos a seguir esperando. Si es que no sale hoy, porque miren, ahí vemos algunas nubes, o sea, no está totalmente despejado. Muchas gracias, Franz, por ese grandioso like. No está totalmente despejado, puede ser de que en algún momento las nubes vuelvan a tapar, esperemos que no. Quedan 29 minutos y a ver, vamos a escuchar un ratito, ¿vale? Stage 1, Crab Helium, let's start. To report no problems. They are go to support launch. Weather, the last of the red conditions cleared up about 15 minutes ago. Everything is marginal but acceptable on the weather. We'll continue to watch all the way through the countdown. Now, as a reminder, today we are now into an instantaneous launch window now that we've begun propellant loading. Pues ahí está, el narrador de SpaceX está diciendo que todo va bien. Muchas gracias, Yair, por ese like. Dice que todo va bien, que todo está correcto por ahora, así que por el momento tenemos lanzamiento, gente, pero hay que estar pendiente de todo. Muchas gracias, Sergio, también por ese grandioso like. Y bueno, quedan 28, 29 minutos. Vale, 29 minutos para el lanzamiento. Yo estoy aquí pendiente a la web de CNN porque, pues bueno, cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias, Verónica Huerta, también por ese like. Un abrazo enorme hasta allá, hasta México. Pero bueno, a ver, yo estoy aquí dándole F5 a la página de CNN. Gracias, Daniels Odar, por ese grandioso like. Para ver si es que sale alguna noticia, porque ya el miércoles nos pasó. Mira, acá como vemos las nubes en el edificio de la NASA. Que CNN pues había ya dicho que se cancelaba, y nosotros aquí como unos onzos, viendo, esperando, haciendo la cuenta regresiva. Algo que también les quería mostrar, esta es una noticia ya del miércoles. Gracias, Luis García, por ese like. Esta es una noticia del miércoles que se me había pasado, esto ya lo había leído, pero se me había pasado mencionarlo en la espera, que es que hay una chica peruana. Muchas gracias, Ernesto, por ese like. Hay una chica peruana que, bueno, no es parte en sí de la tripulación, ¿vale? Porque en la tripulación solo están los dos astronautas, pero sí es parte del equipo de trabajo de este lanzamiento, cosa que también está excelente, que es Rosa Ábalos. Bueno, aquí está ella, ¿vale? Que ella es, bueno, es ingeniera aeroespacial y es la encargada de las comunicaciones entre los astronautas y pues la estación espacial de la NASA. Gracias, Eduardo Guamán, por ese grandioso like. Pero bueno, aquí está, esta es la noticia de Perú 21. Si desean, la pueden buscar en la página de Perú 21 y la pueden leer. Gracias, Juan Nicolás, por ese like, que pues esta chica nos está dando también un orgullo enorme aquí a todos los peruanos, ¿vale? Y mientras vemos también algunas fotitos que pusieron por ahí en la noticia, esta es otra vista de la nave SpaceX, muy interesante. Y bueno, esto también les quería mostrar algunos datos adicionales que ya también habíamos revisado el miércoles, pero por si aquí tenemos un poquito más de información, por si acaso, la nave Crew Dragon es este pedacito. Pero el resto, o sea, la parte que va a regresar a la Tierra es el cohete Falcon 9, que ya saben de que la nave, el Crew Dragon, se desprende del cohete y el cohete pues regresa a la Tierra y aterriza de forma automática porque tiene un sistema de dron de aterrizaje automático. Muchas gracias, José Luis Gómez, por ese like. Y se va a ir hacia la Estación Espacial Internacional, que es esta vaina de aquí, que parece chiquito, pero es una vaina enorme, que está ahí en órbita en la Tierra, y pues que
Esta estación no ha sido visitada por un ser humano desde el 2011, así que va a ser después de 9 años, nuevamente un ser humano va a entrar ahí para hacer algunas operaciones. Pues bueno, ya está, vamos a seguir viendo cómo va el lanzamiento. Al parecer está un poquito despejado, vamos a ver si es que se llega a dar este despegue, este lanzamiento. Estamos todos a la expectativa, falta ya, debe faltar algo de 25 minutos. Y bueno, ya saben chicos que la espera se hace más amena si es que ustedes están ahí escribiendo todo lo que ustedes quieran en los comentarios, así que los comentarios también los vamos a estar leyendo. Ya saben, siempre comentarios con respeto, si no, pues les va a caer, si no hay tabla y les va a caer su rico ban. Así que bueno, chicos, seguimos aquí esperando, yo les sigo dando al F5 a la página de CNN. Pues no, al parecer no hay más novedades por aquí. Y bueno, vamos a escuchar un ratito a ver los narradores de SpaceX. I'm with you on that one, and I would love to go see that flag there and those footsteps, those footprints there, still be there, right? There. Muchas gracias, John Bravo, por ese like. Because it's just like, you know, the meatball, you know. The classic, yeah. Going to the classic spot, and that's where all of it started. That's where all that inspiration came, even though I was an antenna engineer not seeing it. But besides that, that's history. And hopefully, maybe it wouldn't have to be one or the other. That's true. Exactly, yeah. I mean, yeah, we're going to learn more from going where we've never been before, exactly. And so we need exactly. to go to the South Pole, too. And we are thrilled to see all of you following along online. Thank you for answering our poll, and we're going to go over to Tahira, who's been monitoring all the action with less than 25 minutes to go. Tahira, I'm sure things are heating up online. Hey, Marie, I mean, you're completely right. Now that we have that go for launch, people are on the edge of their seat right now, waiting on this historic moment to take flight. As you can see, photos are still coming in of just everyone around the country showing their excitement for this launch. And it's really been a touching thing to see how everyone's kept this excitement going from Wednesday's first attempt. So we just took a look at numbers, and we are now over 3 million people tuning in for this historic launch. And so for me personally, I just want to wish Bob and Doug the best of luck. This will be my own first time watching humans lift off to space from the United States, and it's just going to be a super emotional moment. For that, Marie, back to you at Kennedy for these last minutes before launch. All right, thanks to Hira. And Leland, we got 23 minutes and some change to go. What do you think Bob and Doug are feeling right now? Okay, chicos, les acabo de poner una pequeña encuesta que si se va a hacer o no el lanzamiento, así que pueden marcar qué es lo que ustedes piensan, si sí se va a hacer con fe o si pues hoy día va a ser un GG y no vamos a tener lanzamiento. Así que dejan ahí su opinión en la encuesta, la voy a dejar activa durante... Bueno, no toda la transmisión, sino hasta el conteo ya final regresivo y sabremos cuál es su opinión, ¿vale? At least for right now, I don't want to jinx it. I'm afraid to even say it out loud, but it looks better today. Yeah, and it feels like I'm feeling it a lot more than I did on Wednesday. And, you know, speaking of Bob and Doug and them being really calm and cool and collected, haven't had the opportunity to be in meetings with them and to watch them train, I have to say. A ver, por ahí veo mucho optimismo. La gente está marcando que sí. Todavía nadie cree que pues no va a pasar nada. Bright and sharp they are, but just good people. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. We often refer to them as the dads. The dads, what is that? The dads. They're dads. They are dads. Miren, faltan 22 minutos prácticamente, así que por ahora todo va viento en popa, como quien dice. Hay mucha expectativa. Yo creo que hay más expectativa que el día miércoles. Yo creo que hay mucha gente que el día miércoles no se conectó porque quizás les agarró toda esta noticia de sorpresa. Y pues como salieron, se dispararon las noticias que no salió por esta cuestión del clima. Ahora como es sábado también hay mucha más gente conectada viendo. Bueno, no en este canal porque pues acá solamente son los fieles a los cuales les agradezco mucho. Pero lo que les decía, en el canal de YouTube de SpaceX hay 1.630.000 personas. Y el miércoles en este mismo canal no llegaban ni siquiera al millón.
Así que hay mucha más expectativa el día de hoy que el miércoles. Por ahí no deben faltar también los conspiranoicos que dicen, no, lo cancelaron a propósito para que, como una cuestión publicitaria, que ojo, puede ser de que esto nos hayamos comido el truco publicitario, que de todas maneras, a ver, se han hecho un gastazo en el día miércoles, pero puede que todo haya estado ya planificado para que más gente lo vea el día sábado. O sea, puede darse esa posibilidad también. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Déjame en los comentarios qué piensan lo del día miércoles. ¿Qué pasó? ¿Fue arreglado todo eso? ¿Fue Armani el fallo o fue real? Yo creo que sí, o sea, no creo que se hayan armado toda esta vaina de que no salió por una cuestión publicitaria, ya sería el colmo. Pero bueno, está la posibilidad ahí. ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguien tiene alguna otra teoría acerca de lo que pasó el día miércoles? ¿O ha escuchado alguna otra teoría conspiranoica? Déjenlo saber también en los comentarios, ¿vale? Mientras faltan 20 minutitos para el lanzamiento, estamos ya aquí en vivo. Vemos ya ese humito de la preparación del combustible y esta cuestión. Ya este puentecito que el día miércoles lo estábamos viendo, que se ve ahí, ya no está puesto. Esto es solamente por culpa de la vista. El puentecito está más atrás del cohete. Ya el puentecito este donde se suben los astronautas, pues ya está desacoplado. Y el cohete está listo ya para despegar. Así que estamos esperando, quedan 19 minutos para el lanzamiento, el segundo intento de lanzamiento de Dragon Crew. A ver, vamos a ver esa encuestita cómo va. Ok, la gente sigue con optimismo, diciendo que sí, con fe sale hoy. Nadie hasta ahora ha marcado de que no, lo cual me alegra muchísimo. Y bueno, vamos a ver. Chicos, recuerden que pueden comentar todo lo que ustedes quieran aquí en la cajita azul. No, aquí, sí, aquí. Ahí abajo va a salir su comentario mientras vamos conversando. Y mientras me dejan su opinión, a ver también cuál es su predicción para hoy. Si es que de repente a última hora se cancela de nuevo. Si es que hoy día sí sale con todo. De repente alguien más trágico dice, no, que no sé, va a ser como el carro indestructible de Tesla, ¿no? De que se le van a romper las lunas al momento de salir. Bueno, cualquier cosa puede pasar el día de hoy. Quedan 18 minutos. Estamos aquí en el minuto a minuto. Vamos a ver CNN, a ver si ha puesto algo. CNN. Pues no, solamente que dice que ya están listos, vale. Vamos a ver si encontramos algunas fotitos interesantes por aquí en esta noticia. Para ir calentando, ¿vale? Para ir preparándonos. Pues no, parece que no. La noticia es solo esto. Ah, no, aquí está, bueno. Que está, esto es lo que le decía, ¿no? Este es el puentecito ya cuando está acoplado a la nave para que puedan entrar por la puertita y se acomoden los astronautas. Pero bueno, ya esto está desacoplado, ¿vale? A ver, cierra el live stream que nos malogra el internet. Este es un tweet de la NASA, que ya están listos. La plataforma de lanzamiento también se usó para la misión de alunizaje del Apolo 11. Dato interesante. Y bueno, ya está. Lo demás son datos ya previos. ¿Vale? Bueno, este es el live blog, así que no sé si dejarlo aquí. Sí, yo creo que sí. Hace 13 minutos dijeron que el clima es positivo para el despegue, así que todo va bien. Yo creo que las posibilidades aumentan. Y bueno, estaremos pendientes también a esta página a ver que actualizan algo. 17 minutos, chicos. 16:50. Y yo creo que se están quedando dormidos ya esperando porque nadie comenta nada. Chicos, quiero leerlos también, quiero leer sus opiniones, quiero leer qué es lo que opinan, qué es lo que comentan. Así que no olviden también dejar un grandioso like a esta transmisión. Dejen aunque sea un saludito en los comentarios, por favor, para no sentirme solo, porque si me voy a sentir solo, pues mejor apago todo y pues veo solo ahí... Y me quedo dormido también viendo. Me van a disculpar también que estoy un poquito medio trabado al hablar, pero me quedé dormido hace un ratito y me acabo de despertar. No he almorzado todavía.
Si es que has almorzado, también déjame en tus comentarios qué cosas has almorzado para que aumente mi hambre. Aquí ya vemos más personas que votan que sí, con fe sale hoy día. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí vemos que ya los astronautas también están listos. Están ahí ellos en las pantallitas, ellos están viendo el evento de Fortnite que también se está desarrollando hoy. Y tenían su tupper de chaufita también, ya saben, siempre listos, que si les da hambre comen su chaufita ahí. Verónica dice que pongan nitro. Bueno, vamos a ver si... Que ya se apuren, ¿no? Porque, bueno, a ver, toda esta cuestión espacial tiene que cumplir los horarios a cabalidad, así con exactitud. Si ellos dijeron el lanzamiento es a las 2:33, pues va a ser a las 2:33, a pesar de que ya tengan todo listo, pero a las 2:33 va a ser el lanzamiento. Y tengan en cuenta de que los tiempos tienen que ser exactos por una cuestión de cálculos, ¿no? Porque de repente si salen un segundo antes, luego pues la nave no, cuando está en el espacio no va a estar en la posición calculada, y eso puede hacer de que hasta el acople con la estación espacial pues no salga de forma tan precisa. Por eso es de que se tienen que manejar los tiempos con mucha, mucha precisión por una cuestión de los cálculos que ya han hecho para que todo salga perfecto, ¿vale? Esto no es como un torneo de robots que decimos, ah, ya estamos todos listos, ya bueno, entonces lo adelantamos. O no, no estamos listos, ya, 15 minutos más. No, esto no es así, gente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Todos aquí estamos a la expectativa. Muchas gracias, John Carlos Quispe, por ese grandioso like. Recuerden también que pueden apoyar a que esta página crezca un poquito más compartiendo este video. Así que también les agradecería mucho. Luis dice que las condiciones mejoraron. Vamos con fe. Sí, así es, Luis. Estamos viendo ya que han dado ya la confirmación de que el clima es positivo para el despegue. Así que bueno, vamos con todo. Hoy día sí va a salir. Hoy día sí despega este Dragon Crew. Aunque bueno, tú sabes que la naturaleza también es caprichosa, ¿eh? La naturaleza es como esa novia, novio tóxico, que está todo bien, todo está perfecto, todo está yendo muy bien, y de un momento a otro te dice, oye, anoche he soñado que me engañabas, dime, ¿cómo se llama? Y bueno, y se malogra todito. Así que, bueno, esperemos que la naturaleza hoy día se porte bien, que el medio ambiente se porte bien. Muchas gracias, Luigi, por ese grandioso like. Y bueno, por cierto, si hay alguien conectado, justo que ahora veo a Luigi, si hay alguien conectado por aquí viendo el stream, que participe en el desafío Robot Micromouse y todavía no hemos coordinado presentación, recuerden que tienen solo hasta mañana, así que no se olviden de eso. Muchas gracias, Jefferson, por ese grandioso like. Y bueno, vamos a ver, estamos ya a la expectativa, 13 minutos faltan para el lanzamiento, cada vez queda menos. Muchas gracias, Freddy MT, por ese grandioso like, ese poderoso like. 13 minutos, chicos. Yo tengo mucha expectativa por esto y tengo también mucha hambre porque ya es hora de almuerzo, yo todavía no he almorzado, pero igual seguiremos aquí conectados todos juntos viendo este momento histórico, siendo parte todos juntos de la historia. Quedan 12 minutos con 30, vamos a ver qué pasa. Yo estoy aquí también dándole F5 a la página de CNN a ver si nos dicen algo, si dan alguna noticia, algo más de información que no sepamos. Porque ya me la hizo el miércoles de que CNN anunciando que ya no va a haber y yo acá esperando. Muchas gracias, Richard Aguirre, por ese grandioso like. Luis dice, si Dios lo permite. Sí, así es, si Dios lo permite. Como el Bad Bunny. Y también como el Bad Bunny, si hoy día sale, pues hoy se bebe. Y bueno, hoy se gasta, yo creo que no. Porque pues hay que ahorrar. Y bueno, los que fuman fumarán como un rasta también, pero bueno, yo no fumo. Así que bueno, lo único que sí, chicos, salga o no salga el cohete, el que no debe salir eres tú. Así que por favor no salgan de su casa. Yo sé que ya, a pesar de que seguimos en cuarentena, pues ya la gente está haciendo caso omiso a la cuarentena. Pero yo sé que ustedes, chicos roboteros, son gente pensante, que haya o no haya cuarentena, se quedan en su casa para pues prevenir todo esto, ¿vale? Richard Aguirre dice que lo está siguiendo en TV.
Bueno, muchas gracias Richard, porque a pesar de que lo estás viendo en TV, también estás aquí activo conectado con nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir esperando. Quedan 11 minutos, ya no falta nada, chicos, no falta nada. 11 minutos para el despegue. Y pues yo estoy aquí al filo del asiento, ya estoy ansioso, ya quiero que salga ya para ir a almorzar también. Cristian Ismael Berrante dice jajaja, ja, ja. Muchas gracias Cristian por estar aquí activo con nosotros. Chicos, cada minuto que pasa estamos más ansiosos, estamos a punto de presenciar la historia. El cohete Dragon Crew de SpaceX va a salir, que para los que no estuvieron el día miércoles y no entienden la importancia de esto, este punto es muy importante. Gonzalo Sara dice Challenger 2.0. Este suceso es muy importante por varias razones. Dos de las principales es que ya desde hace 9 años que Estados Unidos no mandaba una persona al espacio, y específicamente esta Estación Espacial Internacional que está en órbita. Así que después de 9 años va a ir alguien. Y en segundo lugar, esta es la primera nave que pertenece a una empresa privada en salir a órbita, que lo está haciendo SpaceX. Y esto es un gran paso para, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? La ingeniería aeroespacial comercial, ¿vale? Porque este es un primer paso para que en un futuro no muy lejano existan naves espaciales comerciales en las cuales, si tú tienes el dinero suficiente, pues pagas, te compras un pasaje y te puedes ir tú mismo hacia la Luna o hacia Marte. Muchas gracias por ese like, Cristian. Cristian dice que pensaba que no saldría. O sea, a ver, por favor, Cristian, si estamos diciendo que sí vamos a tener streaming, pues vamos a tener streaming, ¿no? Así que vamos para allá. Quedan 9 minutos y medio, gente. Y otro datito que había mencionado el miércoles es que ya SpaceX había mencionado que estaba entre sus planes que para el 2024 ya tengamos a la primera mujer en el espacio. ¿Vale? Así que eso es algo muy importante, y ustedes me dirán, Dino, ¿por qué esperaste el 2024 y no ahora? Pues bueno, son muchos factores. Yo creo que principalmente porque no es que digamos, ok, ¿quiénes van a ir a subir a la nave espacial? Ya, tú y tú, ya listo, suban. No, sino que para prepararse para ser tripulante de estos vuelos, en esta época, hay que tener muchísima preparación. Para pilotear una nave espacial hay que tener mucha preparación. Así que yo supongo que están justamente preparando a estas primeras chicas que vayan hacia el espacio, y pues su preparación terminará en el 2024, que será cuando puedan salir. Muchas gracias Luis Antonio Hernández Moa, y gracias también Cristian por compartir el stream. Ya saben que pueden apoyarnos muchísimo compartiendo la transmisión. Quedan 8 minutos y 15, 8 minutos ya prácticamente. Gente, estamos a punto de presenciar la historia. Ya vemos que ahí el cohete Falcon 9 está botando esos humitos, que ya saben que es de preparación del combustible y esta cuestión. Así que bueno, tenemos ya cada vez más gente activa en este stream. Muchísimas gracias. Sí, a pesar de que infinidad de canales están transmitiendo esto, escogiste verlo aquí con nosotros. Richard Aguirre, muchas gracias. Dice saludos de Jack. Seguimos el despegue. Gracias a ti, Richard, por estar aquí con nosotros. Gracias también, Esteban, por darle like a esta transmisión. Gente, 7 minutos y medio. ¿Qué opinan? A ver, vamos a soltar ya los resultados de la encuesta, ¿vale? Aquí tenemos la encuesta. Hay solo un pesimista que dice que no va a salir, y 13 personas que dicen que sí con fe. Así que ahí están, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, creo. Bueno, no sé si se está viendo, pero pues ahí vamos. Un 94% ha dicho que sí, con fe, sale el día de hoy. Y pues no, dice un 6%, o sea, una sola persona. ¿Vale? Muchas gracias. A ver, ¿quién fue? Muchas gracias, Edwin Acosta, por ese like. Ana María Pérez pregunta que si será que sí, será que no. Yo creo que sí. Ya quedan 7 minutos y no hay noticias negativas, así que parece que hoy sí sale. Fernando dice, hola Dino, hola a todos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Estamos a punto de presenciar la historia. Y pues bueno, como le decía, ojalá que todo salga bien. Muchas gracias también Erlis por ese grandioso like. Haley también, muchas gracias por el like. Estamos todos ya atentos, todos pendientes a que pues se dé
este lanzamiento. Muchas gracias, Ana María, también por ese grandioso like. Quedan 6 minutos con 15. Gente, 6 minutos. Vamos a darle un último refresh a la página de CNN. Yo ya me puse nervioso ya. Muchas gracias, Jack Lut, por ese grandioso like. Halley pregunta por qué este lanzamiento es tan popular. Bueno, ya lo hemos explicado, Halley. Es, bueno, aparte de la moda, a ver, siempre hay mucha gente que está por moda. Yo estoy aquí por moda, ¿vale? Muchas gracias, Erlis, por compartir. Pero es un primer paso para que existan naves espaciales comerciales. Yo creo que ese punto es lo que le da la mayor importancia a este lanzamiento, ¿vale? Que es la primera vez que una empresa privada lanza un cohete al espacio. Porque, claro, la NASA lanza, por ahí el Estado ruso lanza, China también ha estado lanzando, pero nunca lo ha lanzado una empresa privada. Y eso es algo muy resaltante. Fernando José dice, un momento para contar a los robots de las futuras generaciones. Bueno, a los roboteros de las futuras generaciones. Pues sí, incluso pues cuando recordemos esto dentro de unos años, digamos, sí, yo vi el lanzamiento del primer cohete comercial al espacio. Lo vi desde la página de Let's Go Robo, donde había un patita medio loco que estaba ahí diciendo sonceras mientras se lanzaba. Y pues estábamos todos en casa porque había una pandemia mundial. Así que todos esos factores hacen que esta historia de este momento de cada uno pues sea muy emocionante. Chicos, menos de 5 minutos, ya estamos a punto de ver el lanzamiento, estamos a punto de ver historia. Hay en el canal de SpaceX, en el canal de YouTube de SpaceX, hay 3 millones de personas, y supongo que en el canal de YouTube de la NASA hay otros 3 o 4 millones más. En Facebook lo están viendo millones de personas, así que si juntamos de todos los streams, más nuestras 30 personitas que ponemos nuestro granito de arena ahí, pues somos millones de personas que estamos viendo este lanzamiento. Fernando dice que Aizen está llorando. Bueno, su robot, espero que no llore. Cristian dice saludos para Fabricio Caguas, que es tu fan. Bueno, muchas gracias, Cristian y Fabricio, por estar aquí conectados con nosotros. Pues bueno, vamos a ver. Quedan 4 minutos, gente. 4 minutos para el lanzamiento. Pues yo hoy día me he puesto de IEEE, ¿vale? Para que ya lo habíamos antes. Bueno, que este polo ya está antiguito. Es del 2015, pero bueno, igual está bueno el polo todavía. Muchas gracias, Kevin, por ese grandioso like. Un abrazo hasta allá, hasta México. Pero bueno, vamos a ver, gente. 3 minutos y medio. Ya no falta nada. Ya los pilotos, ya espero que no abran ese tupper de chaufa porque ya tienen que estar listos para despegar. Ya el cohete está casi listo, está soldando sus últimos humitos antes de salir. Recuerden que vamos a tener 15 segundos antes del despegue, se van a encender esos motores, van a empezar a ver el fuego salir desde la parte baja del cohete Falcon 9, y pues cuando ese contador de ahí abajo llegue a cero, pues el cohete va a salir y vamos a ver ese lanzamiento. Vale, Fernando José aquí etiquetando a medio mundo. Muchas gracias, Lionel, también por ese grandioso like. 3 minutos, chicos, estamos a punto de ver historia. Vamos a dar un último refresh a CNN, a ver si es que han lanzado algo. De repente, 2 minutos antes dicen no. A ver, hace 3 minutos dice, la carga de combustible ha empezado, menos de 30 minutos para el despegue. Bueno, ya que esto ya es viejo, que el combustible ya está cargadísimo. Pero bueno, no tenemos entonces novedades por parte de CNN. Y quedan 2 minutos y medio, chicos. 2 minutos y medio. Kevin pregunta si ese tiene preprogramación. Bueno, sí, este cohete tiene sus rutinas también preprogramadas, pero en el reglamento de ellos sí decía de que debían usar esas rutinas. Así que aquí no hay que molestarse para nada. Un saludo, un abrazo enorme para ti, Kevin. Como siempre, poniendo la controversia. Creo que hoy día no va a haber polémica, hoy día no va a haber controversia. Ya solamente un pesimista hemos tenido en la encuesta de ahí abajo, que seguramente es el único marcianito que le da dislike a los videos de nuestro canal de YouTube, que por cierto, puedes suscribirte gratis, búscanos en YouTube como Cazador Tecnológico y tenemos mucho, mucho contenido interesante para ti. Chicos, 2 minutos y empezó a llover. No, que no empezaba a llover, que era que estaban limpiando esa camarita. ¿Vale? ¿Tú te imaginas que ahorita está 1 minuto 40 y vienen las nubes POC y empieza a llover? Sería algo alucinante. Gente, 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Estamos ya, cuando falte 1 minuto, pues vamos a estar todos mordiéndonos los dedos. Gente,
pues antes que despegue, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Leslie Escobar, muchas gracias por ese like. Muchas gracias por haber escogido este canal, pues para ver con nosotros todos juntos este lanzamiento, ser parte todos juntos de la historia. Y bueno, queda un minuto, gente, un minutito. Pues yo creo que viéndolo solo yo aquí en mi casa, pues no lo hubiera vivido tan chévere como lo estoy viviendo aquí con ustedes, así que muchas gracias. Gonzalo dice que se viene el Challenger 2.0. Vamos a ver, yo ya no quiero decir nada, o sea, no quiero vaticinar nada. Quedan 50 segundos, gente, ya estamos a punto de ver el lanzamiento. 45 segundos, pues todos cruzando los dedos, chicos, todos, bueno, los creyentes con el rosario en la mano. 39 segundos, ahí el astronauta está mostrando el like, está dándole like también a esta transmisión, dice Dino, estamos listos, así que yo ya tengo la confirmación de los astronautas, quedan 30, ya estamos viendo el conteo regresivo, gente, 27, 26, esto se va a encender, literalmente esto se va a encender, 22, 21, 20, recuerden que cuando vayan 15 ya se deben prender los motores, ahora sí se van a prender los motores, se prenden los motores, ya vemos el humito saliendo desde allá abajo. Saludos a todos, dice Enrique. Saludos a todos también. 3, 2, 1. Y ahí va. Se prende la ignición, se sale el cohete. Y tenemos despegue, señoras y señores. Tenemos despegue. Ahí va el cohete subiendo hacia la atmósfera a toda velocidad. Que lluevan esos likes, gente, que hemos tenido despegue. Gracias a Damari Wong por ese like. Y pues, qué hermoso, gente. Estamos viendo cómo despega el cohete Falcon 9 con la nave Dragon Crew de SpaceX. Por ahora va todo muy bien, va todo excelente. Gracias, Lila Valverde, por ese like. Y pues bueno, ahí se va. Mucha suerte y muchos éxitos y muchas vibras a los dos astronautas que están yendo ahí en esa nave. Un momento histórico, un momento hermoso, una postal hermosa que nos está dejando pues SpaceX y la NASA con este lanzamiento. Ahí se va, por ahora no revienta, esperemos que no reviente. Ha salido el cohete y pues bueno, vamos a estar aquí viendo cómo sube hasta que lo dejemos de ver, porque ya sale de nuestra atmósfera. Así es, Fernando, algún día, bueno, yo ya perdí un poquito las esperanzas de ser yo algún día el que esté ahí arriba. Pero bueno, Fernando, de repente tú sí llegas a estar en uno de estos cohetes y sales a órbita. A ver, si producción nos ayuda en bajar un poquito la cámara del cohete para verlo en el centro, sería genial. Así que a ver, por favor, ahí está. Mira, me hicieron caso los chicos de SpaceX. Miren, esa es otra vista del cohete y ahí lo estamos viendo desde... Bueno, lo estamos viendo desde dentro. Muchas gracias, Gonzalo Suárez, por ese like. Está todavía ahí, podemos ver esa estela de fuego del cohete que ya se está alejando de nuestro planeta. Miren cómo se ha formado el fuego de los propulsores. Una imagen extraordinaria. Moa está llorando ya de la emoción. Y bueno, ya cada vez lo vemos más lejos, cada vez se ve un poquito menos porque ya está saliendo de nuestra atmósfera, ya está llegando al espacio. Y gente, ya 2 minutos después del lanzamiento, toda esa, miren la nube de humo que ha dejado ahí el cohete. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias por ese like. Y bueno, gente, ha sido un lanzamiento exitoso. Un aplauso también para SpaceX y para la NASA. Ahí está, no ha reventado el cohete, lo cual también está extraordinario, bueno, por ahora, ¿no? Y bueno, ya lo vemos que ahí se va. Adiós, amigos, que tengan buen viaje, buena expedición. Y pues bueno, a seguir haciendo historia. Ahí vemos la imagen que ya ha soltado el cohete, el Falcon 9 ha soltado a la nave. Y pues la nave ya está independiente en el espacio. Ahí vemos a los astronautas también desde la cabina. Luego el Falcon 9, que es todo el cuerpo del cohete, va a regresar a la Tierra. Y esto tiene un sistema autónomo como los drones para aterrizar en un punto exacto y caer ahí. Que estos cohetes, gracias KTO, que bueno, Kato por ese like. No han sacado el rostro de Elon Musk, Fernando, que sería muy bueno ver su reacción.
lo que decía, este cohete es reutilizable para que luego salgan otras naves con este mismo cohete, así que por eso debe tener un aterrizaje adecuado. Y ya está la nave independiente. Recuerden que esta nave que está ahorita tiene dos partes, así que en algún momento pues se va a despegar esto y va a quedar solamente la cabecita, la puntita, que es lo que va a entrar a la estación espacial. Muchas gracias a Anabel también por ese like, por ese grandioso like. Y bueno, gente, ha salido, tenemos al cohete ya en órbita. Y miren el avance también de tecnología que podemos ver. Son todos unos youtubers, unos influencers, también estos astronautas, que podemos ver tanto la imagen que envía una cámara que está en la parte externa del cohete, como podemos ver también la cámara de la cabina totalmente en vivo desde la vista de los astronautas. Así que yo supongo que también los astronautas están ahí con la adrenalina límite. Y bueno, ya vemos a la nave en órbita, así que todo ha ido excelente. Muchas gracias por ese grandioso like, Carlos Vázquez, un abrazo hasta allá, hasta México. Y bueno, gente, la nave está en órbita, ya se separó del cohete Falcon 9. El cohete Falcon 9 debe estar ya aterrizando, debe estar entrando nuevamente a nuestra atmósfera. Y bueno, chicos, hemos tenido lanzamiento. Yo creo que no voy a dejar mucho tiempo el stream, pero seguimos aquí, seguimos leyendo sus comentarios, chicos, así que comenten sus opiniones, todo lo que ustedes quieran. Fernando dice que algún día tendremos un lanzamiento netamente peruano. Bueno, ya empezamos con hace unos años con un pequeño satélite, un mini satélite o un micro satélite, que es del tamaño de un mini sumo, pero en algún momento tendremos algo más peruano. Lo único que sí, y eso como una opinión personal, cuando lanzamos, muchas gracias Beto Bryan por ese like, cuando Perú lanzó el primer satélite, se lanzaron como tres, creo, o se lanzó uno, pero empezaron a pelearse todos, de que las universidades, la UNI diciendo, no, el mío fue el primero, la Católica diciendo, no, el mío fue el primero, la UTP también, no, el mío fue el primero, y yo creo que mientras tengamos entre nosotros esas peleas infantiles, no vamos a llegar a nada, así que espero que cuando se dé la oportunidad que se lance la primera nave peruana, no tengamos peleas de este tipo, sino que estemos todos los peruanos unidos. Fernando dice que los terraplanistas, ¿cómo le estarán pasando? Bueno, seguramente los terraplanistas estén diciendo de que todo esto es un montaje, todo esto es una película hecha en Hollywood y esas cosas, pero aquí vemos, mira, desde la cámara del cohete estamos viendo que la Tierra es redondita. Redondita como mi ex. No, mentira, no, mentira. No le vayan a decir a mi ex que le he dicho que está redondita. Fernando dice tripulación humana. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos viendo unas imágenes increíbles de la Tierra. Que, ojo, la Tierra está un poquito más azul gracias a la cuarentena también, que ya saben de que los niveles de contaminación han bajado en estos meses de una forma sorprendente. Bueno, chicos, ahí miren qué hermoso es nuestro planeta. Estamos viendo imágenes exclusivas desde el cohete, desde la nave Dragon Crew, que nos está regalando estas imágenes, estas postales del planeta, totalmente hermoso. Bueno, chicos, ¿qué opinan? Sigo aquí leyendo sus comentarios. Ya hemos pasado del momento cero, de la hora X. Ya ha salido la nave está en órbita. Recuerden que tiene que dar algunas vueltas todavía hasta alinearse bien con la Estación Espacial Internacional y pues que luego se pueda acoplar. El acoplamiento con la estación espacial pues va a ser todavía de acá algunas horas, así que no lo vamos a poder ver en vivo. No sé exactamente qué hora será. Creo que iba. A ver, vemos fuego. Stage 2 FTS is saved. Vemos fuego. Supongo que eso estará programado. No lo sé. Eso estará dentro de lo previsto. Creo que es parte también del desacoplamiento de las dos partes de la nave, o no lo sé, que alguien me explique, por favor, porque hay fuego ahí, porque ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, ya se apagó ese fuego, chicos, tranquilos, tranquilidad, que aquí no ha pasado nada. Todo esto era programado, es parte de la emoción que nos quieren dar los astronautas aquí para estar pendientes, para no apagar el stream. Fernando dice, pues bueno, todo va bien, chicos, tranquilidad, que todo está dentro de lo previsto, todo va bien. Vamos a seguir viendo a ver cómo le va a esta navecita.
Hay 4 millones de personas viendo en el canal de YouTube de SpaceX. Y bueno, aquí tenemos 30 personitas en el stream, que no está mal, no está mal. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado presentes aquí con nosotros. Bueno, gente, Ana María dice que es normal ese fuego. Pues yo espero que sí sea normal. Al parecer era normal. Vamos a ver la página de CNN a ver si nos ha actualizado algo. Pues no, solamente que así se despidieron los astronautas antes del despegue. Y pues nada más, ya está. Pues bueno, aquí tenemos las oficinas de SpaceX, de la NASA también. Y bueno, Ana María dice que hermosa vista, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana María. Hemos, este cohete nos está regalando imágenes muy, muy bonitas del planeta, del espacio. Y pues que nos da muchas ganas también a muchos, ¿no? De algún día estar ahí afuera, ahí en el espacio exterior. Claro, que el que le tenga miedo a las alturas, pues sale, o a los aviones, si tú le tienes miedo a los aviones, pues ni hablar de estar en una nave espacial de este tipo, ¿no? Así que bueno, chicos, hemos visto un hermoso lanzamiento. Ahí está el aterrizaje. El aterrizaje del Falcon 9, justo lo que le decía, aterrizado justo, miren, hasta dentro del circulito ha aterrizado el círculo de seguridad. Así que, bueno, hemos tenido también otro éxito aquí con el aterrizaje. Ahí están celebrando también los astronautas. Ha aterrizado el cohete Falcon 9 y pues lo van a preparar para el lanzamiento de la siguiente nave. Así que ahí el Falcon 9 ha aterrizado con éxito. Fernando dice F los acrofóbicos, sí. Y los claustrofóbicos también, que estar dentro de esa nave, que tú la ves ahí, pero es pequeña por dentro, la cabina es muy pequeña. ¡Mira, mira, tiene un dinosaurio! Tiene un dinosaurio el astronauta que lo soltó por ahí, no sé si lo vieron, pero tenía un muñequito de un astronauta todo brillante, así que Dino estuvo presente ahí, estuvo dentro de la nave junto con los astronautas, hubo un Dino ahí, así que bueno, me siento mucho más parte de la historia ahora. Fernando José dice, el bottle flip más grande del mundo. Bueno, sí, también. Ahí ya los astronautas se están divirtiendo. La gente en la estación está también aplaudiendo, ya destapando las botellas. Bueno, por aquí también destaparemos algunas botellitas también en celebración. Sí, Andrea dice que estoy en el espacio. Sí, gente, aquí me ha alegrado el corazón ver ese Dino ahí dentro de la nave. Me hubiera gustado que lo enfoquen un poquito más. Pero bueno, sí, ahí estoy, gente, estoy a punto de llorar yo de la emoción de ver a un Dino ahí dentro. Dino auspiciando el lanzamiento, sí, de verdad que sí, chicos, yo también del montón de inscripciones, como tenemos millones de inscritos en los torneos de robótica, pues todo ese fondo de las inscripciones lo he donado a SpaceX para el lanzamiento, solo con la condición que hay un Dino ahí presente en la nave. Richard dice que sí lo vio. Fernando dice, sintiéndose de la dinastía. Enrique dice, lindo haciendo historia y nosotros tragando pispiote pegados en el Face. Bueno, aprovecho, Enrique, yo todavía no almuerzo, así que estoy esperando también acabar este streaming para ir a almorzar. Seguimos viendo aquí los astronautas, mucho ojo que por ahí puede haber alguna otra escena interesante, como la del dinosaurio, como el aterrizaje también del cohete. Ahí vemos también a los chicos de SpaceX, miren, todos con su mascarilla también, dato interesante. Y ahí vemos que se despega la segunda parte. Ahí está, ya se ha despegado lo que le decía. Esto, la nave tenía dos partes, en algún momento se iban a separar y ahora sí, se ha separado y queda solo la puntita que va a ser lo que entre en la Estación Espacial Internacional. Así que otro éxito de lanzamiento. Ya se ha despegado esta segunda parte de la nave y se queda ahora sí la puntita sola. Ya los astronautas estarán un poquito más relajados, que todo ha salido bien. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission.
Perfecto. Y ya lo único que le queda a la nave, pues, es seguir su ruta, seguir su órbita para, pues... Ah, ok. Perdón, Enrique, que no conocía ese término. Así que, Enrique, por haber dicho... Yo pensé que era un plato de comida o algo así, por eso te decía aprovecho, ya que dice que estás tragando. Pero bueno, debido a que has puesto un término inadecuado, Enrique, en el chat, pues te vas a ganar un rico ban, ¿verdad? No, mentira, no te voy a banear por ahora, porque lo explicaste. Muchas gracias por compartir, Franks Aere, por compartir ese stream. Yo no sé mucho cortar clips dentro de Facebook, pero creo que lo voy a intentar, porque creo que el clip de cuando se vio el dinosaurio, el pequeño dino, pues va a ser también histórico. Así que voy a tratar de cortar ese clip para que quede para la posteridad. Cristian Ismael aquí se está riendo. Bueno, si a mí también me ha dado mucha risa el comentario del pispiote, que yo sí lo puedo decir tranquilamente, porque pues aquí en mi país pispiote no tiene significado alguno. Es más, creo que son muy poquísimos los peruanos que saben, o que sabemos, ahora puedo decir que sabemos qué significa pispiote. Pero bueno, pispiote, aquí Enrique está comiendo pispiote, así que bueno, dejémoslo comiendo pispiote. Gracias, Franks, por ese like. Y bueno, la paz ha reinado, la satisfacción ha llegado a nuestros corazones. Y pues Dragon Crew ya está en órbita. Bueno. Fernando dice con música clásica del clip, el Danubio Azul. El Danubio Azul como en la película de Odisea del Espacio. Que esa película también en algún momento tenía, no sé si el Danubio Azul exactamente, pero una canción parecida también en la primera parte de la película. Que esa película también es histórica. Gente, ahorita que estamos con todo ese, con todo este hype espacial, si nunca has visto la película 2001 Odisea del Espacio, te recomiendo que la busques en internet, debe estar, y mírala. Yo también no sé si me daré un tiempito para verla, hace un par de meses la volví a ver, y es interesante porque fue una película hecha en los 70s, 80s, y es interesante ver cómo en esa época, cómo pensaban en esa época que iba a ser el mundo en el 2001. O sea, hace ya 19 años. Y pues algunas cosas coinciden, otras no. Pero es muy interesante. De repente, quizás alguno de estos días nos activamos viendo la película en vivo y comentando varias cosas de la película, que sería eso muy interesante. Así que, bueno, si quieren de que haga una transmisión viendo todos juntos 2001 Odisea del Espacio y comentando varios puntos, pues déjenme saber en los comentarios. Si no, no sé qué tan estricto estará esa película con el tema del copyright, pero lo intentaremos, quizás. Así que déjenme saber también en los comentarios si quisieran ver algo así. Bueno, llevamos 15 minutos o 16 minutos después del lanzamiento. Y bueno, chicos, gracias también a SpaceX, que ha montado todas estas cámaras para hacernos sentir a todos que estamos también en el espacio, ¿no? Que podemos ver estas imágenes. Y aquí está pasando también el carretillero, no sé si lo escuchan, ofreciendo... No sé qué está ofreciendo el señor vendedor, pero bueno. Aquí Enrique apoya la emoción de la película, Cristian también. Pero bueno. Ah, bueno, Cristian está apoyando lo de las cámaras. Pero bueno. Aquí vemos, también deja un grandioso like si quisieran que me deje la barba como el señor este de la transmisión. Y si quisieran que tenga aquí al costado una compañera como la chica también de la transmisión, también deje un grandioso like por eso. Y bueno, chicos, ya hemos visto la parte central. Enrique dice, si quieren se va planeando las fechas para el stream de la película. Sería genial poder hacer ese stream. Ya luego les diré también, porque tengo que alinear, siempre tengo que estar planificando las fechas de las transmisiones con los torneos y toda esta cuestión. Así que bueno, chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí porque ya también tengo hambre y ya se está haciendo un poquito tarde. Ya hemos visto la parte principal y si quieren seguir viendo,
viendo, pues tienen ahí el canal de YouTube de SpaceX, de la NASA y todo esto. Así que muchísimas gracias de todo corazón a todos los que me han acompañado en esta transmisión. Hemos sido incluso más personas que las transmisiones de robótica en sí, así que está perfecto. Ríguese 50 comentarios para la barba, bueno, pero tienen que darme tiempo también, chance a que la barba crezca. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Un grandioso like, un buen corazón para cada uno de ustedes. No olviden también, si es que no has dejado un like, dejar Rocket Fuel. Comparte también. Comparte también la transmisión para poder llegar a más personas. Y bueno, unos últimos comentarios, gente, de todos ustedes. Déjenme algún último comentario que les ha parecido este evento histórico que hemos visto el día de hoy. Si les pareció bien, si les gustó, si no. Yo me quedo unos 2 minutitos más leyendo sus comentarios. Así que ahorita mismo llénenme esa cajita de comentarios para saber las opiniones de todos. O algún saludo, lo que ustedes quieran. Pero no me voten todavía. Fernando dice, bye Dino, que ya me está votando. Muchas gracias por ese like, Albert Fernández. Bueno, me voy a quedar 2 minutitos más con ustedes mientras nos vamos despidiendo. Fernando dice saludos de Canopín. Bueno, un saludo para ti, Fernando, y para todos tus robots que tienes ahí en tu pequeño taller casa. Saludos desde Piura, Albert. Saludos para ti también. Un abrazo enorme a todos los chicos de Piura. Fernando dice que algún día iremos, sí, algún día estaremos, algún día, como dijo Yomo también el día miércoles, haremos el Tech Games Luna o Tech Games Marte 2030 y algo. Muchas gracias, William, por ese share, por compartir el streaming. Lionel dice saludos a Juan Jesús, saludos para ustedes dos también. Y bueno, chicos, gracias Lila Valverde también por compartir el stream. Richard dice que le pareció muy bueno, sí, a mí también me pareció alucinante, así que bueno, ya el cohete está en el espacio. Y bueno, hoy día no ha sido un clickbait de SpaceX, que el miércoles sí nos engañó a todos, nos troleó a todos, y ahora sí estamos en el espacio. Pero bueno, chicos, ahora sí, yo lo voy dejando por aquí, ahora sí me voy. Muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo enorme para todos ustedes, y pues conmigo será hasta el próximo video. Adiós.